Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más acá en el canal de Videos Chapín. Hoy nos encontramos en casa de los papás de Selenia. Así es. Nuevamente. Como tercera vez. Nuevamente. Ahora pues como van a ver los videos anteriores, pues los chicos están poniendo las láminas allá en casa de Doña Sisi. Entonces nosotros pues decidimos hacerles un sufresco para que ellos se mantengan. Y así natural. Y ajá. Bueno. Para que ellos se mantengan hidratados, porque ya ves lo que le pasó a Mawich y todo, no queremos que pase de nuevo. Entonces le vamos a preparar un fresco de tamarindo natural. Así es. Ahí están abriendo el tamarindo. Sí, me quería un tenedor. Sí, por favor. Va. Ahí está, ve, ahí están los chicos llenos. Y como a ellos les gusta el fresco bien frío. Ay, bien frío. Y hielo, sí. Ah, de veras, ¿tienen hielo acá, Selenia? Sí. Sí, antes de acabar. Ah, pues. Ajá, entonces nosotros decidimos venirles a hacer una su. Ajá, que bien. Una su agüita. Una vez ya bien frío lo vamos a llevar. Ah, sí, de una vez. Y hay que llevar los vasos. Ahí los compramos. Alguien ya, más está. Que quiera 5 el vaso. Como lo vamos a llevar de aquí, vamos a ir ofreciendo. Que a todo el camino vamos a ir a ofrecer. Allá en el pueblo, pues. Ay, las muchachas ponen su mesita y tienen de diferentes sabores. Sabor. Sí, son bien ricos. De vez en cuando. Ajá, pasamos a tomarnos un fresco. Es que está haciendo demasiado calor ahorita últimamente. Demasiado. Ahorita el sol se. Está calmado. Se apagó. Se apagó. Se opacó. Muchos dicen el sol se opaca o el sol se escondió o las nubes lo taparon, entonces no sé cuál es la palabra correcta, pero cierto. Nosotros le hicimos se opacó, entonces el sol no está ahorita. ¿Cómo dije allá? El sol se apagó, dije yo, no. El sol está allá, dije. El sol está allá, dije, no, el sol está arriba. El sol está arriba. ¿Ah? Hay nueve. ¿Cinco? Hay nueve. ¿Cinco quieres? Ajá, sí. ¿No ahorita? No, todavía no. Hay nueve. ¿Quién dijo así? La 10. La 10. ¿Y qué si hay nueve? Pero es que aquí está más fresco, va. ¿Quién dijo hay nueve? No, ¿quién dijo hay nubes? No. Bien, ya se escucha. Ay, no. No. Hay nueve hielos, dijo la mamá de Selenia. Otra vez se llenó con una bolsa más. Sí, hoy no. Enrique quiere comprar otra bolsa. Por el hielo. Ah, pero la siempre. Se sobraron bolsas. ¿Por qué será? ¿Cómo hizo la Selenia eso? Como que trae menos bolsas de agua. La sí, bolsa. Unas trae más y otras trae menos. Hombre, sí, o sea, esta vez ya no les echan lo mismo. Ay, no. Unas cosas suben, a otras cosas le quitan. Todo por la gasolina. Pues la gasolina trae mucho más. Mira, a ver. Bueno, entonces chicas, vamos a dejar esa parte por acá, vamos a seguir ya cuando hayamos terminado el fresquito para los chicos. Sí, solo se le mete un cuchillo y ya ves. Ya tienen las chicas preparado el fresco. ¡Uy! Ya está ella. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué rico se ve ese fresco! ¿Cuántos hielos le metieron ahí? Los cinco, van. Para que esté bien. ¿Y mira? Estoy llegando. ¿Qué? Sí. Al. ¿Ya llegó? Sí. Ya vieron y le quería echar pasado. Basado. Mira. Ay, hay que menearlo. Sí. Ya. Pero aquí. Hágase. Sí, porque abajo tiene. Se va a llevar la paleta entonces porque como acá. Ah, yo veo que sí para estarlo meneando. ¿Qué le podríamos meter aquí? Se está agachando. No, esas cuentas de lámina no van a funcionar. Bien. Ahí aquí. Yo tengo. Vaya, un pedacito nada más. Sí. Sí. No, afuera. Tapagotero, ¿qué le dice? Tapagotero, sí, porque mire. Sí, se sale. No, se sale. Ahí está, pero ¿por qué no se va a salir? No, porque le vamos a poner un tapagotero. Pero hay que sacarlo un poquito. Para mí va a ser. Para probar. No, a ver cómo quedó. No, porque así. Para probar. Y se ve bien frío, hay que decir los chicos, mira, cuando lleguemos sudando, con el traste de fresco. Ay, Dios, felices ellos. Y es no que... lo menía. Sí, pues se puede menear. Yo tengo tapado. Y se puede caer. Sí. Ay, no, qué rica se ve. Ya funciona. Solo hay que secar. Pero no se puede secar cuando se sale el agua. Ay, sí, ay, cierto. Sí, no. ¿Pasa que se va a secar la orilla? Ahí está mi camisa, ¿eh?
Mira el grandote. Primero vamos a secar. O pónganlo de lado. Tápenlo y lo ponen de lado. Ahí. Ahí se quedó bien. Será que sí. Ahorita se me caía. Ay, no. Ahí sabe, ay Dios. No, falla. Ese está nuevito. Buena idea. Buena idea, chicas. Un 100 para mí. Cabal. Ay. Un 100 para Celina. Y lo despego rápido. Y te sale mago. Ay, ya bueno, entonces eso fue lo que venimos a hacerle a los chicos acá. Y pues a ver cómo van a reaccionar. Con su agua bien fría. Ah, los vasos ya están, va. Aquí están, ¿sí? Ya están amarrados. Sí, para llevárselo de una vez. ¿Ese qué es? Es para probar. A ver cómo. Ajá. A ver cómo quedó. Sí. Está bien. Está bueno. Ah, yo también. Bueno. Está rico. Más el hielo, como el hielo, agua. Ay, sí, van frías más nosotras. Las chicas de Villas Chapinis. ¿Verdad? Con el gotero sabe más rico. Con el gotero y se tapa gotero. Tapa gotero. Ay, las que no. Me he hecho yo en el ojo. Hay que echar una gotita. A ver, hay que echarlo esa. Bueno, chicas, entonces vamos a dejar eso por acá. Solo 6 minutos iba. Iba a grabar. Ay, ay, ay. Nos lavamos las manos. Sí, Laia. No, sí, sí. Entonces vamos a seguir ya cuando estemos con los chicos allá. Sí. Así es. Bueno, entonces ahorita sí, ya los chicos bajaron. No, sudando están. La gota amarga. ¿Verdad? Está fuerte el sol, ¿verdad? Frío tenían. Ay, no. Me sacó el frío ahorita. Frío. Ahorita con el frío. Anda de ciudad. Con permiso. Ay, tomen vaso. Bastante fresco. Porque ahorita está bien fuerte el sol. Sí. Y para estar allá arriba falta. Es peor. No, solo nosotras. Ni hay ni sombra ni nada, ¿verdad? No, solo donde había sombra ya se fue la sombra. El brillo de la lámina molesta. Ahí está. De veras con lentes oscuros deberían, ¿verdad? No, con lentes oscuros. Molesta a los gringos. Oh. Los ojos verdes. Venga, aquí lo van a enfocar. Dice que Mawis tiene ojos. Ay, ya, dice ay, que sí. Los ojos de Mawis son grises. No, lo que sí que son bien cafeces. ¿Quieres ver? Son cafeces claros. No. Igual que los de la celeste. ¿Son negros? Sí, son. ¿Quieres ver? ¿Nadie tiene los ojos negros? No hay ojos negros. No. Hay ojos negros. No. Bien. En humanos ustedes saben. Ya no. A mí me cayó el palo. No, mira. Son grises. ¿Sí? Es pero, que anda pupila. Sí. ¿Cómo se llaman esos lentes de contacto? Lo que le vimos. Pupila. Sí, ahí le lentes de contacto. Lentes de contacto. ¿Qué cosa? Ya no. Papiloma. ¿No? Papiloma. Lentes. Papiloma. Está rico de fresco, no quieren más. ¿Está rico de fresco? ¿La casa de Selenia? Está. Bueno, no digo nada. Le faltó un poquito de aceite. ¡Ah, la cara! Está muy ácido. No, que el aceite le da sabor a la comida. Y me sentí que le faltó algo también. Bien, no, azúcar. Pero no, azúcar. Lo claro, que pasa es que el hielo. Y no, el azúcar está bien. No, es más dulce. No, yo le faltó. Ya está un poquito no, así. No, nada. Lo que le faltó es que le echaran más. Ah, pero pasen su vaso para que tomen no, más. Estoy por la disculpa, la molestia. Mawichi verde, ¿no van a querer más? No. Hasta el cerebro me lleva lo frío. Pues que está bien frío. 5 hielos le echamos ahí. Sí. Sí. Como Wilder le gusta bien. ¿Sí? ¿Sí? Y dije, mira, ma. No. Y es que para que dure también, permanezca frío, ajá, porque como bastante. Van a hacer los chicos arriba. Ahí va a tardar. Le vamos a pasar su vaso. ¿Quiere más verde? Sí. ¿Cómo que no? Venga, pues, siguiente, ¿está rico, va? Sí, está rico. El siguiente ya es 22. A 5 quetzales. Es que pero tiene que salir sea, la ganancia. Mira, pero puede la ganar. No, a 2 por 10, aprovechen la ofrenda. A toda igual. Es cierto. Hasta el cerebro me quemó. Sí, duele. Está bien frío, va. Es que lo he entrado de un solo contado. Ah. Por cierto. Venga. Te hubiera mandado a traer comida y una vez va a llevar comida. Ah, él estaba vendiendo. ¿Qué? Saber. Saber. Saber la comida. Mira, que alguien la va. Yo la voy a comida. Solo hay más que andar. Hacer. Es que cuesta grabar allá por la música. Ay, sí, cierto. Ay, y el fresco lo botó. Sí. No, pero.
Es que la espalda también quería fresco. No, es que me quería reír, pero no, me hice para atrás. Está bien, ácido. Qué buen dúo, de hecho, la Jazz y la Celeste. Igual, sí, la misma dijimos. Hay un momento de que hablamos lo mismo. Sí. No sé por qué. No sé por qué, digo yo. Ay, y nuestras iguales. Mentes se conectan a través del más allá. ¿Cómo se llama eso? Ya tenemos pasó, pero sí me dio un bajón, ¿no? Tenemos conexión, comidas. Dice. Ay, ay. Vamos a cocinar. Comida, sí, un poquito de. Mejor cocinemos, no bonito. A tu vas. Sí, pero ya es tarde. Fresco, ya es tarde y cuesta grabar ya ahorita. Somos... Hay mucha ya música ya. Nada, solo ya no. Solo también. Ah, me regalan un poquito más de. Vamos a hacer comida. ¿Qué comida saben hacer? Según ustedes, vamos a ver qué, ¿cuál es la comida más difícil que sabe hacer la Celeste? Fideos. Huevos revueltos. Sopa instantánea. ¿Qué hace? La sopa de vasos. Dígame, Celeste. Lo más difícil. Otro poquito ya. Lo más difícil. Tomen, chicos, tomen. Cocinar sola, ¿no? Con su mamá al lado. Es que yo solo tengo mi mamá al lado cocinado. Así solita. Ah, solo una vez que fue. Pollo así, pechuga asada con ensalada, nada más. ¿Le costó hacer? No, que hice solita, pero de lo contrario solo con mi mamá. Ajá, por mi papá, pues que es bien así. Sí, los papás casi no comen. Ahí la mayoría no comen mucha grasa, así es mi papá. Uh-huh. ¿Y la Yasi? Ah, no sé, muchas cosas todas. Muchas. Carne guisada, pero no me salió tan bien como a mi mamá. Ah, pues que la comida de la mamá sí. Es como que otro nivel, ¿verdad? Sí, bien, bien diferente. Y... Sí. Mawichi dice que comida cocinada. Los frijoles, sí, ya que a veces, igual que cuando mi mamá hace tamales y llega alguien a ayudarle, a mi mamá no le salen iguales. ¿Sabes por qué? Le cambian sabor. Algún condimento. Pero si alguna hace, cosa. ¿Quién hace lo? Todo lo hace mi mamá, pero me debe la ayuda un poco, ya no sabe. Entonces no tiene que salir, no tiene que salir diferente. Es que cuando ponen, están envolviendo se le le echan algo. ¿Ponen menos recado o más recado? Ajá, o mucha más, cierto. Sí es cierto. Ah, es cierto. Se sale pálido o sale muy fuerte y entre muy fuerte. Es cierto. Y uno o a veces le echan mucho de esos chiles que le echan, a veces se pasa y se siente, sí. Ajá. Oh. ¿Y la Selenia entonces? A mí lo que más me ha costado, me cuesta, es el pepián. Ay, ese sí. El pepián es difícil de cocinarlo, sí, va. Casi todo es... Pero el de gallo. El pepián, hay pepián verde, hay pepián... ¿Sí? Pero sí. Es el jocón. Fue el jocón. Jocón verde. Pero el que más se llama el pepián normal. Normal, normal. El que lleva zanahoria, whisky, lejote. Ajá. Pero ese se ve bien. No se le puede echar blé. No, no sé si no se puede quemar bien. No, no se tiene que quemar porque amarga supuestamente. Sí. No sé, saber que le echa gallo maneja de vientre. Sí. Uh-huh. Ya tengo rato de no probar un pepián. Yo también. Vamos a hacer uno. Pero pepián original. Hagamos uno con mi mamá. Hecho en casa. Es que hoy ya venden unos pepitos ya de pepián ya hechos. Sí. Ya no de echarle agua. Y sí, verde. Ya no es igual. Pepián y guisado, que tienen, son diferentes, ¿va? Bueno, dicen que es diferente. Pepián con a mí lo que sí me gusta comer es el pollo asado. La gallina asada. Ay, qué rico. Esa como lo condimenta la mamá de Chiri Willy. Ay, qué rico. Mucha gente dice que uno repite que es solo gallina asada. Es que rico. Que es sabroso. Cuando ustedes lo prueben el día que vengan para acá. Vengan y vamos a preparar una gallina asada y usted va a decir púxica. Tenían razón. Van a renunciar a toda su comida de su país por gustar y comer gallina asada. Esa es comida típica de aquí, ¿no, verdad? La estamos haciendo típica nosotros. Nosotros sí, para nada. La típica de aquí es el... Lo que son los tamales, los tamalitos de chipilín, también. Sí, es cierto. Ay, qué rico. Lo más típico de Guatemala es el frijol. Ay, sí, con el queso. Y el huevo también. El frijol. Los frijoles y el arroz. No pueden faltar en la casa. Yo así le digo a mi mamá que cuando no hay frijoles se siente raro. Es cierto. Sí. No puede faltarle uno. Tiene que ir acompañado con los frijoles. De los frijoles pasan, digamos, cuando se cocen normales, ya después se fríen con cebolla y todo. Frito, ajá. Volteado, o volteados. No, después, digamos, ¿cómo se diría? Se licúan. Con licuadora, y ya después eso se licuan. Con y ya después se voltean y así van los frijoles. Frijoles volteados. Salen buenos así también. Pero creo que lleva bastante. Era como refritos. Mucho. Sí. Ah, sí, bien. Con cebolla. Frijol frito. A veces le echan. Con cebolla.
Ay, sí, nosotros ya salimos, ya, ya con comida, ya nos va a dar hambre. Puede ver el trabajo que vamos haciendo ahorita. Ah, para, sí. Para que lo muestre otra vez. Así desde así adentro. Ajá, así de este video. Bye. Lo mostramos al final y cuando estamos comiendo. Ok. Pero ya avanzaron bastante. Bastante, bueno. Son rápidos. Bueno, entonces vamos a ir a ver. A ver cómo quedó el lámina. Voy a pasar por acá, pues. Están las láminas. Vámonos, vámonos. ¡Wow! ¡Qué oscuro se ve! Miren, así es como va quedando el techado de la casita, ¿ve? Bueno, casita no va porque la casita está... Es algo grande, está bien bonita, así es como va. Bueno, y los chicos están haciendo un gran trabajo porque ya que está allá arriba no es fácil. Por el sol también, por eso nosotros decidimos hacerle su fresquito para que ellos se sientan más frescos. Así es como va el trabajo. Y solo lo que falta es aquí, pero eso ya en unas horas solo se les va a traer almuerzo a los chicos, a ver qué se hace. Y entonces se va a estar mostrando el final también a ratito. Vamos a dejar este video por acá. Muchísimas gracias por ver siempre nuestros videos, por el apoyo también a Doña Cici, por el trabajo de todo corazón. Y nos vemos en el próximo video.